Y hoy vamos a tener una de esas presentaciones diferentes, una de esas presentaciones especiales, una de esas presentaciones que yo estoy seguro que Teodoro ha investigado mucho. Teodoro es una de esas personas que siempre que hay temas interesantes está encima de ellos. Y por supuesto, cada vez la importancia de las enzimas es mayor para nuestra nutrición y ese gran desconocido, pues le asignamos a Teo la tarea de investigar, de realmente ver cómo funcionan las enzimas en nuestro cuerpo, cómo podemos aportar esa nutrición ideal y cuáles son los efectos de las mismas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Efectivamente, Antonio, la verdad es que primero agradecerte el hecho de darme la oportunidad, porque cuando te encomiendan un trabajo, yo me lo tomo muy en serio, como sabes, soy muy técnico y me gusta saber la verdad. Y me gusta que otros puedan disfrutar de, pues, estas 25 o 30 horas para buscar esta información. Hay muy poca información sobre enzimas. Y me he quedado verdaderamente sorprendido del resultado de ese trabajo que todos ustedes van a poder disfrutar y aprender, claro. Estoy segurísimo que es así y yo me acuerdo hace 3 años cuando vimos el TSI que nos contaba el doctor Lin sobre la importancia de las enzimas y los proyectos en China y los productos que en ese momento nos presentaban, que ya los tenemos evidentemente en España, en Europa, todo lo que es la mermelada fermentada de manzana, todo lo que es la bebida fermentada de manzana, todo lo que es pues esa línea de alimentos que se están desarrollando y pues yo dije, nada, de esto tenemos que saber mucho más y nadie mejor que Teo para que nos enseñe. Así que dejo a todo el mundo contigo esta noche, que estoy seguro que estamos cogiendo lápiz y papel, así que el examen hoy va a estar difícil, ¿verdad? No creas, voy a ser un poquito suave, no quiero ponerlo difícil, pues te garantizo que lo puedo poner muy difícil, pero no, si no sería. Pero que presten atención y que tomen apuntes de los detalles más importantes. Aquello que puede salvar la vida de una persona o hacer que viva 100 años, por ejemplo. Yo creo que todo el mundo querrá vivir 100 años, ¿no? En buen estado. Pues hoy vais a tener la clave. Te dejo con todos nuestros asistentes. Saludos. Gracias. Gracias. Bueno, pues aquí tenemos, creo que se ve la diapositiva, ¿verdad? ¿Me confirmas, Antonio? Sí. Bueno, mirad, fijaros, queridos amigos y compañeros de DXN, si hay algún invitado, vais a descubrir realmente información muy importante y muy difícil de localizar. Yo creo que habré visto unas 500 páginas web y no lograba encontrar, por ejemplo, la composición. Lo más importante quizás no solamente es la composición, como vais a ver en las siguientes diapositivas, sino que hay ciertos nutrientes que no son enzimas, pero son precursores, es decir, hacen que el organismo genere enzimas. Antes hablaba con Antonio, porque él ha trabajado en una empresa farmacéutica, ¿no? Pues tiene muchos conocimientos de estas cosas. Y efectivamente, el cuerpo produce de forma endógena propia ciertas enzimas, pero hay otras que no las puede producir y necesita enzimas exógenas que pueden venir de ciertos alimentos, sobre todo alimentos fermentados, pero hay ciertos nutrientes que no son enzimas, pero son precursores de ciertas enzimas dentro del organismo que hacen que puedan producir súper antioxidantes y puede hacer que el organismo esté resistente para cualquier tipo de eventualidad. En la diapositiva inicial he puesto algo sencillo, del Morinchi, que es uno de nuestros productos estrellas, y el de Cordypine también, que son alimentos fermentados, súper alimentos concentrados y fermentados. Y he puesto una caricatura de lo que es el intestino delgado y intestino grueso, que bueno, la vida comienza por el intestino y por el estómago y por la boca, ¿verdad? Bien. Ahora vais a ver en la siguiente diapositiva que hay enzimas en muchísimas partes del organismo, no solamente en los alimentos, no solamente en el estómago, sino en el intestino grueso, perdón, intestino delgado, empiezan en la boca, en el estómago, pero luego hay en la sangre, hay en los órganos, hay en las vísceras. En muchas partes del organismo hay enzimas especializadas. Las enzimas son como una especie de proteínas, de diferentes combinaciones de aminoácidos,
que hacen que hagan funciones claves en el organismo. Son catalizadores o facilitadores de ciertos procesos biológicos. En el estómago, por ejemplo, como veis en esta diapositiva, hay diferentes enzimas que están especializadas sobre todo en la absorción, asimilación, disgregación, extracción de los aminoácidos de las proteínas, el jugo pancreático, por ejemplo, que lo produce el páncreas, pero va a acabar en el estómago. Es decir, ahí empieza la absorción, ahí empieza el proceso, primero en la boca y luego va a través de la boca por el esófago a lo que es el estómago y el intestino delgado. Aquí vemos un poquito en la columna de la derecha qué función tienen, por ejemplo, el catabolismo del almidón. Hay una cosa que he descubierto del almidón, todo el mundo dice es que el almidón es malo, es que el almidón te sube el nivel de azúcar en sangre, es que almidón hay que evitar, pues, la patata, la yuca, el ñame, todos los tubérculos tienen mucho almidón y algunos frutos también. Bien, fijaros. Esto es muy interesante. Las enzimas digestivas son moléculas creadas por nuestro cuerpo que rompen los polímeros presentes en los alimentos en sustancias más pequeñitas para que puedan ser absorbidas. En fin, son esenciales. Si no hay enzimas, hay una serie de efectos, que luego vais a ver, que el cuerpo va diciéndote. El cuerpo te va dando señales. Por eso es muy importante tener una dieta adecuada y cuidar las enzimas, que además van destruyéndose o van modificándose o van empeorando su función con el envejecimiento. Sabemos que el envejecimiento va deteriorando todo el organismo. Pues empieza con la falta de creación de las enzimas necesarias. Pues es tan importante que nos metemos en la boca. Por ejemplo, el intestino delgado. Yo no sabía que el intestino grueso no tiene enzimas, cosa curiosa. Solamente el intestino delgado tiene esta serie de diferentes enzimas que son las que produce el propio cuerpo, más muchas otras que igual ni algunas hasta se desconocerán, que te ayudan también a la asimilación de diferentes macronutrientes. Recordemos que los macronutrientes son las proteínas, son las grasas y son los hidratos de carbono. La fructosa, la glucosa, la galactosa, todo eso son azúcares. Con diferentes enzimas el cuerpo las sabe procesar. Si no tienes lactasa, obviamente no puedes procesar el azúcar de la leche, que es la galactosa. Bien. Es muy importante que también mantienen lo que es las vellosidades y el buen funcionamiento del intestino. Si no tenemos enzimas, no solamente tenemos una mala digestión a nivel del estómago, sino que además también tenemos problemas a nivel intestinal. Entonces no podemos absorber los nutrientes de los alimentos. Imagínate, si tienes pocas enzimas o malas enzimas, te comes una alimentación pobre de enzimas, que luego vais a ver qué fácil es comer una alimentación pobre en enzimas, automáticamente tienes una dieta desequilibrada y no asimilas unos nutrientes. Te comes, pero no te nutres y al final acabas teniendo problemas de salud cuando tú crees que tienes una alimentación adecuada. Comes, pero no te nutres. Y empiezas a tener bacterias, en vez de positivas, negativas, que destruyen tu salud. Fijaros que es tan sencillo parece. Es cierto que bueno, el kiwi tiene la actinidina, que es una enzima que actúa como catalizador de la digestión de las proteínas. Quiere decir que si comes carnes, pescados, huevos y automáticamente comes kiwi, pues vas a absorber esas proteínas y vas a tener una digestión mejor y vas a asimilar mejor. También todo el mundo yo creo que sabe que, por ejemplo, la piña tiene un montón de enzimas también, como la papaína. Luego yo no sabía que el brócoli, el apio, el perejil. Es decir, parece ser, no es que parece ser, es un hecho. Esto es muy importante entenderlo. Hay evidencia y hay un hecho que se sabe que los alimentos naturales tienen más enzimas. Sin embargo, el problema es que hoy en día es difícil encontrar alimentos realmente ecológicos y orgánicos con muchas enzimas. Esto es un estudio que me llamó mucho la atención. Aquellos que sean diabéticos y que entienden lo que son las medidas de azúcar en sangre, el azúcar, sabemos que el exceso de azúcar en sangre produce problemas de circulación y puedes tener muchos problemas inflamatorios. Ahora bien, fijaros, se hizo un estudio con el almidón, tan endemoniado, yo mismo siempre he hablado muy mal del almidón. Dice así, se le aplicaron 50 gramos de almidón crudo, es decir, sin cocinar, a diferentes pacientes y hubo un aumento de azúcar en sangre de 1 miligramo en media hora.
y luego subió 1,2 miligramos en una hora y a 3 miligramos en dos horas, con 50 gramos de almidón. Sin embargo, cuando esas mismas personas otro día se le volvió a dar 50 gramos de almidón, pero esta vez cocido, se había cocinado, el azúcar en vez de subir 1 miligramo subió a 56 miligramos en media hora y luego bajó a 51. Y en una hora bajó a 11 miligramos. Pero si esa persona, por ejemplo, tiene un problema de páncreas ocasionado por una alimentación continuada durante muchos años con los alimentos muy cocidos, ¿qué ha pasado? No come enzimas y esa subida del azúcar le ha generado una enfermedad. No sé si me hago entender. En este experimento, en la Universidad de Washington, se ve que no es lo que comes, que también, pero no sobre todo lo que comes, sino cómo lo comes. Porque esa falta de enzimas ha destruido tu salud porque estás comiendo alimentos de forma incorrecta. Y muchas veces comes alimentos que no se podrían comer crudos. La yuca probablemente no se pueda comer cruda. La patata, pues prácticamente quizás que no. ¿Qué quiere decir esto? Que esos alimentos con mucho almidón cocinados no tienen enzimas. Obviamente esto pasaría con el brócoli. Si lo cocinas mucho, que yo leí un día en YouTube, esto era modo anecdótico, mi esposa de antes cocinaba el brócoli y lo dejaba blandito como un espagueti. Y no sabíamos que se cocinaba de otra forma. Pues el brócoli se cocina 3 minutos, se le echa agua fría para que quede crujiente y se come casi crudo. Y es cuando tiene todas las enzimas. ¿Por qué? Porque el calor no penetra dentro y no ha destruido todas las enzimas y obviamente estás absorbiendo enzimas y nutrientes en vez de comer un alimento muerto. Ese es el problema. Bien, espero, porque es tan importante lo que acabo de deciros, no comer alimentos cocidos siempre. Hay ciertos que sí son cocidos, no vas a comer unas lentejas, unos garbanzos sin cocer. Ahora bien, cada fruta, vegetal y grano germinado y semilla en su estado natural está cargado de enzimas. Desafortunadamente, no todo el mundo come fruta, no todo el mundo come vegetales crudos, ni granos germinados ni semillas. Lo cual hace que, obviamente, lo que he explicado antes, mueren las enzimas o son destruidas y tú empiezas a estar enfermo. Pero tenemos otro gran problema. Es decir, tenemos que entender que tenemos una gran necesidad de consumir alimentos altos en enzimas. Y luego vais a verlo, de verdad, que tenemos la gran suerte de tener los productos que tenemos. Hoy en día, muchas vegetales son transgénicos. ¿Ves todos los tomates? Son iguales. Casi tienen la misma arruga todas en el mismo sitio. Cuanto más bonitas y más perfectas, obviamente estamos comiendo tomates transgénicos, que no saben a nada. Yo alguna vez he comprado un tomate de la huerta, casi siempre procuro comprar tomates del caserío, de la huerta, del granjero, que son feos, están arrugados, alguno está abollado, y tiene un sabor. Bueno, pues ese tomate está lleno de enzimas. Al suprimir las enzimas en la producción industrial, ¿qué pasa? Que los alimentos aguantan mucho más tiempo porque son muy artificiales. Entonces, esto para que lo sepáis que es interesante. Bien, por ejemplo, fijaros, si las enzimas hacen que el organismo absorba la glucosa, la procese, pueda generar oxígeno, obviamente si no conseguimos generar el oxígeno necesario, y no conseguimos que la glucosa se procese de forma correcta, genera fatiga mental. ¿Cuántos de ustedes suelen tener depresión o fatiga mental? Cambien la alimentación. O muchas veces es muy difícil cambiar la alimentación porque hay unos hábitos culturales. No importa, añade nutrientes con muchas enzimas como las que vais a conocer hoy, que obviamente son espectaculares después de la investigación que he hecho yo. Bien. Aquí dice cómo los alimentos cocidos, que la amilasa y otras enzimas han sido destruidas, causan grandes efectos sobre los niveles de glucosa y en la sangre. Aumenta la glucosa, ¿por qué? Porque no puede procesar el cuerpo porque no tiene enzimas. Bien. Aquí tenemos el Morici, que la verdad es que a mí, yo sabía que es un producto bueno, lo tomo habitualmente, pero desde que he investigado y descubierto lo que he descubierto, obviamente voy a consumirlo mucho más. ¿Por qué? Fijaros. La proxeronina, que está en el jugo de noni, que realmente es una enzima, por ejemplo, es bueno para los problemas menstruales y la endometriosis en la mujer. Yo no voy a tener endometriosis, porque yo no tengo varios. Tampoco voy a tener dolor menstrual. Ahora bien,
La prosenonina, que es una sustancia que se estudió la piña, porque tenía las piñas fermentadas, sobre todo más, recordemos que el cordipine, nuestro cordipine es piña fermentada en córdices, verdaderamente espectacular, tiene 800 veces más prosenonina. ¿Pero qué hace la prosenonina? Fijaros. Bien. Espera un momentito. Esto tiene que estar antes. Creo que he cambiado el orden sin darme cuenta. Bueno, fijaros. Aquí hay un detalle muy importante. Normalmente todos recomendamos que se debe tomar el Morinci con el estómago vacío. Sin embargo, he descubierto que en un artículo científico explica que es mejor tomarlo con el estómago lleno. Esto es una explicación, ambas tan contradictorias, que te generan duda. Y explica que obviamente el estómago tiene una serie de enzimas, como la pepsina y el ácido estomacal, puede destruir la enzima de la serotonina, lo que produce la serotonina. Entonces no absorbemos esa enzima que tiene el Morinci. Entonces es mejor tomarlo después. Ahí está el link si alguien lo quiere ver. Entonces, ante la duda y probabilidad de que esto sea cierto, muy sencillo. Una semana me lo tomo a las mañanas y otra semana me lo tomo después de comer. Y de esa manera voy a acertar sí o sí. Es decir, porque seguro que tiene una serie de beneficios tomándola antes del desayuno o antes de la comida, con el estómago vacío, sin ninguna duda tendrá otros beneficios, pero si lo tomamos después de la comida, vamos a tener otros beneficios diferentes. Fijaros. Fijaros lo importante que es la serotonina. Ayuda a las proteínas del cuerpo a funcionar correctamente. Claro, si tú consumes proteínas y no funcionan correctamente, esas proteínas pueden generar células de cualquier tipo, no las que tu cuerpo necesita. Muy importante porque en un estudio se descubrió que en las frutas y verduras cultivadas con pesticidas y abonos químicos, no tenían proserotonina. ¿Por qué? Porque habían destruido las enzimas. Por eso es tan importante consumir un Morinci con un certificado de calidad y que sepamos que está cultivado por una empresa que utiliza todos los procesos orgánicos y naturales. Pero además he descubierto que esto no lo tengo en ninguna diapositiva, que aquí por ejemplo explica en otros estudios que hay que tomarlo con el estómago vacío. Lo más importante de todo es que en los procesos de elaboración del producto, después de cultivarlos, puedes perder muchas propiedades dependiendo de cómo se procese el envasado y cómo se procese el limpiado del producto que sale del jugo, ¿no? Entonces, es tan importante garantizarnos que tengamos un producto de alta calidad. Fijaros, esto es lo que quería deciros. Esto es lo más interesante para mí de toda la presentación. No se lo pone tanto texto, fijaros. La glándula pineal es una glándula que está aquí dentro, en el cerebro, en el interior del cerebro, es la que produce la serotonina, que es precursora de la melatonina, y es la que regula los procesos celulares de regeneración. Y también genera las endorfinas, que son la hormona de la felicidad. Si una persona no produce endorfinas, está triste, está apático. Y si está mucho tiempo sin producir endorfinas o melatonina y serotonina, está depresivo. Ahora bien, eso puede ser fruto de una alimentación por falta de enzimas, por una alimentación por falta de alimentos que tengan proserotonina o porque te estás haciendo mayor. Es decir, el envejecimiento va calcificando la glándula pineal y va perdiendo sus funciones tan importantes. Pero, vamos, esto, yo me he emocionado porque lo he leído 3 veces para poder entenderlo. Porque es más importante entender las cosas. Fijaros, se ha encontrado que la serotonina reactiva la glándula pineal y todas las glándulas endocrinas, tiroides, que también habla de ello aquí, el hipotálamo, el páncreas, el hígado. Al final, todos esos son glándulas que producen hormonas. Eso es súper importante. Esto es, yo creo que es para mí lo más importante. Esto además está extraído, ahí abajo está el link. Va a regular mi sistema inmunológico, va a retrasar el envejecimiento, va a mantener mi organismo mucho más joven. Esto, junto con lo que conocemos, que es el Ganoderma, imaginaros cómo, si una persona tiene hoy en día 50 años,
tomando estos productos, cuando tenga 70, 80, su edad biológica será 10 o 15 o quizás 20 años menos. Obviamente, si no consumes alcohol, intentas alimentar correctamente. Para mí, de verdad os digo que de toda la presentación, esto es una de las cosas probablemente casi la más importante. Bien, luego hablamos de los hongos, porque el noni no es un hongo, es un fruto. Es un fruto que tiene estas propiedades. Fijaros, los hongos contienen varias enzimas importantes, para la desintoxicación, como el citocromo. Esto lo he descubierto, te os garantizo que hace nada, hace más, menos de una hora que estaba terminando la presentación, porque no lograba encontrar información verdaderamente relevante. Bueno, pues el citocromo P450 ayuda a que el cuerpo produzca una hormona y hace que eliminen los radicales libres, que es el SOD. ¿Qué es el SOD? La siguiente diapositiva lo vais a ver más claro. Ayuda a que el cuerpo no produzca trombina, que también puede generar muchos problemas de salud. Recientes estudios han confirmado el aumento de la actividad de la enzima SOD. Es decir, el cuerpo, con el ganoderma, produce una enzima, que no es que nos la dé el ganoderma, que aparte que también tiene enzimas, como el citocromo P450, sino que el SOD. De verdad que si miráis en internet lo que es el SOD, es verdaderamente impresionante. Y luego, obviamente, también es tan importante las enzimas digestivas, las gástricas, en el estómago, ¿no? De esta manera, también el ganoderma y el Coryza sinensis tienen esta función. Tan importante, fijaros. Vuelvo a mencionar la producción del SOD. Proteasas y alfa-reductasa. Estas son tres enzimas que produce el cuerpo siempre y cuando le des aquellos micronutrientes, aquellos nutrientes tan especializados que tienen muy pocos alimentos dentro de lo que es la alimentación humana. Pero sobre todo lo tienen el córdices y el ganoderma. Ahí abajo tenéis el link Douglas Labs, que es un blog de un laboratorio, que dice que es algo serio, que habla del superóxido dismutasa, que es el antioxidante natural más potente que produce tu cuerpo. Obviamente lo produce tu cuerpo si le das las enzimas que tiene el córdices y el ganoderma y obviamente el morinchi o el noni. De esta manera tú vas a generar un superantioxidante en la cantidad necesaria. De verdad que os garantizo que esta información es para que tú retrases tu envejecimiento y mejores tu salud. Esto es un hecho. Son datos científicos que luego vais a encontrar en una diapositiva que me he encontrado verdaderamente espectacular hace también menos de 2 horas, porque no encontraba información. Es impresionante y luego también dice que la óxido dismutasa es muy bueno para la diferenciación y para la producción de testosterona y para las hormonas tanto en el hombre como en la mujer, porque recordemos que la mujer también produce obviamente testosterona. Bien, así que hemos hablado de córdices, hemos hablado de ganoderma, hemos hablado del noni, que son los superalimentos que tenemos. También tenemos, vamos a decir, sucedáneos, porque no es que sean sucedáneos, pero no son tan potentes como estos, como por ejemplo tenemos la mermelada fermentada, única en el mercado, nadie la tiene, muy buena para los procesos digestivos, y obviamente la melena de león, que tiene un montón de prebióticos como la quitina, los glucanos y una gran cantidad de fibra que estimula la restauración y el desarrollo de la flora intestinal. Si tenemos la flora, es que no es lo mismo, fijaros, que es impresionante, no es lo mismo la flora intestinal, que ayuda a la síntesis de enzimas, que las enzimas que tiene el propio cuerpo, que las enzimas que tú asimilas. Si no tienes una buena flora intestinal, no asimilas las enzimas y no generas las enzimas que necesitas. Y de esa manera, la melena de león es también fundamental para la producción de tus propias enzimas y generar las cosas que tu cuerpo necesita. Bueno, aquí tenemos un artículo científico. Esto es, yo lo pongo que sé inglés, Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. Es decir, Ciencias de la Alimentación es una revista de microbiología y biotecnología. Vamos, más serio no puede ser. Vamos, no hay ninguna duda que la información que están diciendo aquí está hecha además en Ucrania en el año 2012-2013. Fijaros.
Esta es la lista, esto lo he descubierto hace 2 horas aproximadamente, ya estaba buscándome la camisa que me iba a poner, en el que explica, ay, lo he recortado, bueno, ahí arriba, amilasa, lipasa, bueno, son diferentes enzimas que tienen todas las especies de hongos. He puesto en recuadro el Ganoderma planatanum, Ganoderma lucidum, Erythium erinaceus, que es la melena de león, y los dos tipos de córdices. Estas son todas las enzimas que tienen demostrado científicamente en estudios. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo comer el champiñón blanco que nos venden en el mercado, que probablemente sea orgánico o probablemente no sea orgánico, yo no lo sé. Yo solo sé que si le pido al de la tienda que me dé el certificado de calidad ISO 9001, el GMP y todos los certificados, si es orgánico o no, pues casi se va a reír de mí porque no sabe ni de lo que voy a hablar. No va a entender de lo que le estoy hablando. Ahora bien, yo tengo la garantía de que todos los productos que tiene de XN están certificados como que no tienen metales pesados, son orgánicos y tienen las enzimas que mi cuerpo necesita. De esta manera me voy a garantizar mantener la salud. Ah, mira, esta está sin cortar. Fijaros, amilasa, lactasa, lacasa, proteasa, lipasa, ureasa y nitrato reductasa. Todos los champiñones, hay más de 5.000 especies, no todos, estos son los más importantes, son los que tienen tantas enzimas tan positivas para nuestro cuerpo. Si tienes alguno de estos síntomas, malas digestiones, hinchazón abdominal, alergias, intolerancias, gases, te echas pedos, vamos a hablar en español porque yo sé que es un poco grosero, pero yo creo que todos en algún momento tenemos momentos de más o menos gases, ¿no? Y a veces en algún lugar puede ser un poco molesto. Acidez o ardor de estómago, cuando una persona tiene acidez o ardor de estómago, seguro que come muy mal. No tiene ni enzimas, ni tiene prebióticos, no tiene nada y está sufriendo. Y eructos, esos son frutos de que no tenemos las enzimas que necesitamos. Ahora bien, esto es todo, así de simple. Yo pienso que lo importante es ser resumido y al grano. Me encantan las cosas bien explicadas, que sean hechos irrefutables, que no hay duda ninguna. No hace falta que te lo creas, no es necesario, las creencias no sirven para nada. Sirven los hechos y las evidencias. Y simplemente quería explicaros esto. Y bueno, a partir de ahora, pues vamos a ver qué preguntas podemos hacer. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Creo que ya...